hacer música así fue muy divertida. Por ahí pasó hasta Macoque, pero como iban entrando y saliendo, los únicos que resistimos fuimos Alonso hasta que la Uribarri nos echó. Pero Alonso Caparrós y yo ahí resistiendo, y la verdad es que yo creo que hacíamos un buen tándem. También estaba Hugo de Campos, que nos daba esa parte de inglés que nosotros no teníamos. La Susana Uribarri nos despachó. Hombre, claro, hubiéramos seguido. Ah, yo qué sé, no lo voy a contar, eso lo sabrá ella, se lo preguntáis a Susanita. Tiene un ratón. Y llegamos allí y nos encontramos que había un casting y preguntamos para qué era. Nos dijeron para música, sí, y dijimos, ah, pues vale. Estuvimos una temporada, pero bueno, a veces las cosas vienen porque vienen. Luego yo hice otras cosas y a lo mejor no hubiera podido hacerlas o no. ¿Sabes? La vida te lleva muchas veces sin querer. Bueno, fue una etapa divertida, sobre todo porque me encontré con bailarinas también, amigas mías, y luego Lola me metió en alguno de los bailes también. Y bueno, yo en esa parte pues disfrutaba, y además las coreografías eran muy chulas y muy potentes. Entonces, bueno, con nervios. Bueno, Alonso Caparrós es que, claro, yo para memorizar, yo no tengo la mente que tiene él, pero es que Alonso hacía así, venga, y se lo sabía. Yo le miraba y digo, es broma, a este se lo han dado antes, o sea, es imposible. Pues el tío es que tiene una capacidad que yo no entiendo cómo ese tío no está ahora haciendo muchísimas más cosas, porque tiene una planta estupenda, el tío tiene un coco tal, o sea que, bueno, hizo varios programas y muchas cosas, pero también se le echa en falta al compañero Caparrós. No me acuerdo de cosas así surrealistas ahora mismo, seguramente nos pasaron muchas, ¿no? Pero sí destacaría, o me llamaba la atención, que cantantes muy consolidados y con nombre, no voy a decir nombres ni me voy a brincar aquí, pero que cantantes muy consolidados y con nombres muy potentes, pues eran incluso más humildes y más cercanos que gente española, que llegaba y te miraba diciendo, está viendo un que está aquí presentando el... Y tú decías, pero bueno, ¿sabes? O sea, eso me... Y luego pensé, claro, pues igual por eso también han llegado tan alto, porque el carácter también ayuda a... No lo he aprendido yo mucho, pero...